Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Lunes 6 de junio, mi nombre es Geraldine González. Este es tu noticiero de las 4 de la tarde aquí en Síntesis TV. También te recuerdo que transmitimos por señal abierta de televisión 50.6, esto en el condado de San Diego. Aquí en Baja California nos encuentras en el canal 71 por Easy. También en nuestra página de internet, sintesistv.com.mx, ahí te estamos actualizando la información en el transcurso del día. En Facebook, en Instagram y en la plataforma de YouTube, en todas nos encuentras como Síntesis TV. Iniciamos. Y para comenzar, les presentamos la información financiera del día. Veamos. El tipo de cambio interbancario a la compra lo encuentran en 19.01 y a la venta en 20.06. En las casas de cambio, a la compra en 19 y a la venta en 19.32. Iniciando con la información, mire, luego del apagón registrado el pasado domingo, que afectó a varios municipios aquí en Baja California, la alcaldesa de Rosarito, Araceli Brown, mencionó que afortunadamente no hubo pérdidas significativas en ese municipio. Destacó que una parte de Puerto Nuevo no contó con el suministro de luz por un par de horas, lo que hizo difícil la situación a causa del manejo de marisco, ya que este es delicado. Sin embargo, el restablecimiento de la energía eléctrica fue rápido. Indicó que no es la primera ocasión que una situación similar ocurre. Y al ser contingencia que no se puede predecir, ha funcionado en mantener en contacto permanente entre las directivas y las dependencias para afrontarlas. Bueno, eso dificulta, obviamente, ¿verdad? Y el marisco pues es delicado, pero como fue muy rápido el restablecimiento de la luz, pues estuve yo siempre ahí bien atenta en comunicación con algunos restauranteros para ver qué es lo que podíamos nosotros coadyuvar, pero el superintendente ahí en Playas de Rosarito fue de verdad pues una respuesta muy pronta, la suya, y una comunicación muy efectiva la que tenemos con él. Trabajamos en muy buena coordinación. Y mire, producto de una reunión entre la diputada presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio Binacional de la 24 Legislatura de Baja California, Dailín García Rubalcaba, y representantes del sector empresarial para tratar el tema del déficit energético y el protocolo correctivo, se acordó solicitar la presencia del secretario de Economía e Innovación y del director de la Comisión Estatal de Energía. Así lo informó este lunes la diputada durante su participación en la reunión semanal del grupo Madrugadores. La situación del déficit energético, así lo dijo la legisladora, es preocupante, y más con lo que sucedió el domingo, cuando hubo apagones en prácticamente todo Baja California, ya que es un día donde no hay mucha actividad. Los estudios dicen que va a haber muchos más apagones. Entonces, esta reunión que tuvimos en el Congreso, estuvieron los académicos de UABC y estuvieron también los organismos empresariales con los estudios que ellos cuentan. Es decir, no se lo pueden tomar a la ligera porque ayer lo vivimos y era domingo. No, es decir, no traíamos una actividad intensa, ¿no? No estábamos en el trabajo. La diputada recordó que presentó un punto de acuerdo ante el Pleno, que fue aprobado, para solicitar la presencia de los funcionarios estatales y que respondan a los cuestionamientos y rindan un informe acerca de la situación actual de Baja California en materia de generación de energía eléctrica. El encuentro está programado para este martes 7 de junio en el recinto legislativo. El problema es de fondo, ¿no? Y se tiene que atender ya.
Entonces, pues justamente por eso hicimos un punto de acuerdo en el Congreso, en donde mañana va a asistir la Comisión Estatal de Energía y va a asistir también la cabeza de sector, que es el secretario Curjono, para informarnos de la situación que estamos viviendo y lo que vamos a estar viviendo durante todo el verano. Así es, a partir de mañana vamos a tener informes sobre esta reunión y de lo que está sucediendo. Y miren, otras noticias, la falta de citas para realizar trámites ante el SAT no deberá ser causa para sancionar al contribuyente que no logre presentar algún trámite en tiempo y forma. Así lo consideró el delegado de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente en Baja California, Julio César Tapia Viveros. El funcionario federal explicó que en los casos donde un contribuyente no pueda cumplir con alguna obligación fiscal por situaciones ajenas a su voluntad, deberán documentar esta situación. Lo primero será inscribirse en la fila virtual para que esto quede como constancia de que intentó cumplir con el fisco. Asimismo, refirió que los contribuyentes que consideren necesario pueden acudir a las oficinas de la PRODECON para levantar quejas correspondientes. ¿Cómo podría apoyar la Procuraduría? Pues bien, podrían acudir ante nosotros y presentar una queja, que es otro de los servicios que brindamos en la Procuraduría, también completamente gratuito, y a través de este mecanismo pudiéramos establecer una interacción ante el SAT. El cumplimiento de las obligaciones, pues ciertamente pudiera en algunas ocasiones estar fuera de nuestras manos, y eso pudiera, de una literalidad del Código Fiscal de la Federación, de la ley, pues poder establecer alguna sanción. Sin embargo, pensaría yo en el artículo 73 del propio Código Fiscal de la Federación, el que nos establece que no se impondrán sanciones cuando se cumplan espontáneamente o bien cuando no se cumplan por alguna causa fortuito, por un caso fortuito o causa de fuerza mayor. Ahí lo tienen ustedes. Si tienen alguna queja ante el SAT, está PRODECON para cualquier situación. En este momento, en 280 caracteres, es el Twitter del día con la información relevante que es tendencia a nivel mundial. Veamos. El ex candidato presidencial Ricardo Anaya cuestionó este lunes los recientes comentarios del presidente Andrés Manuel López Obrador de que no asistiría a la Cumbre de las Américas que se llevará a cabo en Estados Unidos. Anaya afirmó que López Obrador prefiere defender a los dictadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela en lugar de asistir a esta importante reunión. Es demencial meter a México en un pleito con Estados Unidos por defender a tres dictadores que persiguen a sus opositores: Maduro, Díaz-Canel y Ortega. Dime con quién andas y te diré quién eres. Así lo declaró Anaya a través de Twitter. El panista insistió en que defender a tres tiranos va en contra de los intereses de México, pues esto afecta a la ciudadanía. Con esto vamos a pausa, pero volvemos con más. Para ti, vecino, cuentas claras. Hemos retirado de las calles más de 430 armas de fuego y 3,500 cartuchos, disminuyendo con ello además en un 16% el número de homicidios respecto al año pasado. Tijuana, municipio abierto. Declaratoria de municipio abierto Tijuana, artículo 3. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Hacienda Santa Verónica es una opción única de hospedaje en Baja California, con una ubicación privilegiada en el poblado El Hongo y un entorno natural con instalaciones rústicas. Ofrece 61 habitaciones complementadas con los mejores servicios y amenidades, como alberca, spa y temazcal, áreas deportivas y recreativas, restaurante, estacionamiento gratuito y más. Visita Hacienda Santa Verónica. Consiéntete ahorrando a lo grande en Lay. Frescura, variedad y muchas buenas ofertas, porque lo mereces todo. Atún más atún, $14.50. Pastas Yemina, 3 por $19.90. Aceite Ave, $36.50. ¡Qué padre ahorrar en Lay! Más cosas a mejores precios.
La población de residentes permanentes en los Estados Unidos continúa creciendo mientras millones de inmigrantes elegibles a naturalización no toman los pasos debidos para hacerse ciudadanos. No te quedes atrás. La naturalización ayuda y facilita tu vida social y económica. Si tienes alguna pregunta para averiguar si eres elegible para naturalización, contacta a los abogados especializados en Bankers Hill Law Firm. Marca ya al 619-230-0330 para una evaluación gratis de tu caso. O contáctanos en línea. Bankers Hill Law Firm. Comunicación, confianza y respeto. Nosotros les recuerdo que vivimos tiempos difíciles y de constante cambio. ¿Tienes algún problema legal o de inmigración? Llama a los abogados de Bankers Hill Law Firm. Tienen más de 29 años de experiencia representando exitosamente casos de inmigración en el condado de San Diego. Les recordamos, Bankers Hill Law Firm puede ayudarles. Llamen al 619-230-0330 para obtener una evaluación de su caso sin costo. Ellos estarán listos para atenderlos con honestidad y respeto. Y en este momento tenemos invitado especial. Él es el licenciado Omar Silva, es coordinador de literatura de Centro Cultural Tijuana y nos va a estar hablando DIG, una fiesta hecha de libros. Muy buenas tardes, bienvenido a Síntesis TV. Platíquenos, cuéntenos de qué se trata esto. Muy bien, pues DIG, una fiesta hecha de libros, como es el nombre, prácticamente es un festival enfocado en la literatura infantil y juvenil. Lo que buscamos con ello es, primeramente el nombre, DIG, nos remite a este sonido o esta onomatopeya que nos da el sonido del móvil cuando programamos o agendamos una actividad DIG. Okay. Y una fiesta hecha de libros, que es prácticamente este festival, que conlleva talleres, venta de libros, charlas, cine, narración oral, música, manga y demás. Entonces tenemos por ahí, iniciamos el 9 de junio, que sería este jueves, y tenemos a un padrino y una madrina que lo van a inaugurar. En este caso serían el gran escritor Benito Taibo y, por supuesto, en el género infantil, Flor Aguilera, que también es una de nuestras escritoras muy reconocidas en el país. Ellos darán apertura a este festival y posterior a ello pues habrá un concierto con la Sinfónica Juvenil con una temática enfocada pues prácticamente música con temáticas juveniles. Esta feria de libros, ¿a qué sector estamos invitando? ¿A quiénes los queremos hacer partícipes y verlos este jueves ahí en el Centro Cultural? Pues mira, son niños y jóvenes. Pero no me gustaría encasillarlo de esa manera porque las letras infantiles y juveniles prácticamente están en el gusto de muchos adultos, me incluyo. Me encanta la literatura juvenil y sobre todo los cuentos infantiles. Entonces no podríamos decir que es solo para exclusivo de niños y adolescentes, sino es una actividad completamente familiar durante estos 4 días que dure el festival. ¿Están invitando a escuelas? ¿Están llamando a primarias, secundarias? Sí, tendremos por ahí escuelas que estarán tomando sus talleres de creación de personaje, talleres de escritura creativa. Vamos a tener, por ejemplo, al gran ilustrador mexicano Bef. Es un gran ilustrador de la novela gráfica, quien también traerá un taller enfocado en escritura de cuento dirigido para niñas. Entonces, digo, van a ser definitivamente muchos escritores de gran vuelo. Uh-huh. Y asimismo que nos ofrecerán charlas y conferencias. Escucho que va a ser algo muy dinámico, va a ser algo que van a poder disfrutar. ¿Durante qué horario está pensado esto? Muy bien, el horario comenzaríamos desde las 10 de la mañana, terminaríamos a las 8 de la noche, pero ahorita que hablas de dinamismo, sabemos que la literatura no solamente remite hacia los libros, sino que muchas veces viene todo un
movimiento detrás de todo esto. Por ejemplo, si hablamos de la novela gráfica japonesa, el manga, sabemos que hay todo un movimiento que hay alrededor de ella. Por ejemplo, esto que llaman los jóvenes el otaku. Tendremos chicos concursando en cosplay. Tendremos una invitada, Sorato, que tiene miles y miles de seguidores en redes sociales. Viene desde Guadalajara y nos acompañará a ser parte del jurado y a ofrecernos parte de su espectáculo también. ¿Del jurado va a haber algún tipo de concursos? Sí, este concurso es de cosplay. Uh-huh. Cosplay son estos chicos que se caracterizan de algún personaje perteneciente a algún manga. Okay. Entonces, así como esto, tendremos otras actividades lúdicas y de esparcimiento, uh-huh, pero que de alguna manera tienen relación directa con la literatura. Es entonces de jueves 9 hasta el domingo, esto en el mes de junio. Para todos aquellos que quieran acompañarlos, ¿tiene algún costo? Mira, lo interesante es que es completamente gratis para todos ustedes, jóvenes, niños, familias, gratis. Las conferencias, las charlas, los talleres, las presentaciones. Benito Taibo estará el viernes de 10 a 12 uh-huh, firmando libros. Entonces, wow, no se lo pierdan, o sea, todo es completamente gratis. Más información acerca de los escritores que vas a tener en esta fecha, ¿dónde la podemos encontrar? Bueno, pues les invito a que vayan a las redes sociales de Centro Cultural Tijuana. Nos pueden encontrar en Facebook, Instagram, Twitter y por ahí me parece que me falta una más, en su página oficial de Centro Cultural Tijuana. Ahí van a encontrar ustedes todo el calendario de las actividades de estos días, el horario. Nada más una pregunta, digo, para todos aquellos papás que van a llevar a sus niños, es un horario muy extendido. ¿Hay lugares donde se van a poder comer un taquito? Ah, ¿tienes pensado ese punto? Qué bueno que lo preguntas. Tendremos por ahí varios stands de venta de comidas, venta de libros, venta de artículos, playeras y bueno, todo relacionado con los niños, los adolescentes y la literatura. Perfecto, ahí lo tienen ustedes. Él fue el licenciado Omar Silva, quien es coordinador de literatura del Centro Cultural Tijuana. Los está invitando a DINC, la fiesta hecha de libros, a partir de este jueves 9 de junio, donde habrá mucho dinamismo, muchos libros y también mucho que hacer. Así que ahí los esperan. Con esto vamos a corte comercial. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias. Y te deseamos éxito en todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Usted o algún familiar ha sufrido lesiones por un accidente de automóvil, motocicleta o camión, o se lesionó por algún resbalón en una propiedad o establecimiento, asegúrese de ser compensado justamente por las lesiones sufridas por negligencia de otro. En Bankersfield Law Firm sabemos que lidiar con este tipo de reclamos nunca es fácil. Por eso, en Bankersfield Law Firm trabajamos para negociar una compensación que realmente cubra todos los aspectos de tu lesión y te ayudamos en cada paso de tu reclamo. Contacta a los abogados especializados en reclamos de lesiones por accidente. Para una evaluación gratis de tu caso, marca al 619-230-0330. Consiéntete ahorrando a lo grande en Ley. Frescura, variedad y muchas buenas ofertas, porque lo mereces todo. Atún más atún, $14.50. Pasta Gemina, 3 por $19.90. Aceite Ave, $36.50. ¡Qué padre ahorrar en Ley! Más cosas a mejores precios. Matrix, parque de carga aérea y logística de Tijuana. La ubicación geográfica de nuestras instalaciones es un excelente punto estratégico para impulsar los productos entre México, Asia, Pacífico y América del Norte, a través de los cuales se abren las puertas comerciales para los diferentes continentes y oportunidad de negocio para nuevas rutas aéreas. Matrix es el primero y actualmente recinto fiscalizado en la región y cuenta con los permisos y requerimientos necesarios para operar eficientemente. La puerta de México y Latinoamérica a Asia-Pacífico. Disfruta de una buena bebida y exquisitos platillos con agradable ambiente y música en vivo. Visítanos en Boulevard Cuauhtémoc Sur, 112 Dávila, 22010, teléfono 664-306-0524. Síguenos en redes sociales, Tasca Cervezas del Mar.
gracias por continuar con nosotros. Es momento de presentarles el reporte climatológico de inicio de semana. Veamos. ¿Qué tal? Bienvenidos al pronóstico del tiempo. Vamos a ver qué nos esperan para esta semana. Para el municipio de Tijuana tendremos temperaturas muy cálidas y comenzamos con el día martes, que tendremos una máxima de 23 grados y una mínima de 15. Miércoles comienza a subir la temperatura con una máxima de 25 y mínima de 13. Jueves será muy similar y para el día viernes una máxima de 26 grados y una mínima de 15. Nos vamos con nuestros vecinos de San Diego para el día martes con un clima nublado. Nos espera una máxima de 20 grados y una mínima de 16. Lo que viene siendo miércoles, jueves y viernes tendremos temperaturas muy similar con una máxima de 22 grados y una mínima de 15. Continuamos con Tecate. Bueno, para el día martes nos espera una máxima de 32 grados y una mínima de 17. Miércoles, máxima de 33, mínima de 18. Jueves comienza a subir la temperatura con una máxima de 35 y mínima de 21 grados. Viernes oscilará entre unos 34 grados y una mínima de 20. Nos vamos con Mexicali. Bueno, aquí siguen abundando las temperaturas calientes y para el día martes tendremos una máxima de 18 grados, mínima de 14. Miércoles y jueves será muy similar con una máxima de 19, mínima de 14. Y viernes nos espera una máxima de 20 y una mínima de 15. Continuamos con Rosarito. Para el día martes oscilará entre unos 18 grados y unos 14 grados centígrados. Miércoles con una máxima de 19 grados, mínima de 14. Jueves será muy similar y viernes una máxima de 20 y mínima de 15. Finalmente nos vamos con el puerto de Ensenada. Para el día martes con un clima nublado nos espera una máxima de 20 grados y una mínima de 14. Miércoles será muy similar y lo que viene siendo jueves y viernes tendremos una máxima de 21 grados y una mínima de 14. Muy bien, hemos terminado con el pronóstico del tiempo. Que tengan un excelente inicio de semana. Mi nombre es Alison Almada y los espero para la siguiente transmisión. Muchísimas gracias, Alison, siempre nos mantienes al día. Mire, les recordamos que contamos con la sección Reportero Urbano, donde pueden enviarnos por mensaje, fotos o videos sus denuncias ciudadanas. El equipo de Síntesis los estará apoyando a compartir la información a través de sus redes sociales y también aquí por televisión. Sean parte de nuestro equipo desde su comunidad. Y en el avance deportivo es Jaime Munguía quien se preparó en Big Bear Lake para su pelea de este sábado. Iremos a ver la entrevista desde el bosque de California. Veamos. ¿Qué tal, amigas y amigos? Estamos aquí en Big Bear, en lo que es una nueva experiencia para Jaime Munguía de estar entrenando en nuevas alturas en Estados Unidos. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido en este tiempo aquí en Big Bear? Bien, la verdad que bien. Pues estamos contentos, mi equipo y yo, trabajando aquí en Big Bear. Creo que pues hemos hecho un gran trabajo. La verdad, pues... Son nuevas cosas, nuevos rumbos, pero la verdad te digo, estamos muy contentos. Y también lo que se puede decir, un cambio radical de lo que ha sido después de tanto tiempo en Centro Ceremonial Otomí, ahora con una diferencia, por supuesto, de altura, pero ¿qué cambios has notado de tu cuerpo o de tu condición al enfocarte aquí en Big Bear? Pues obviamente es un poco menos cansado, se te da un poquito menos el aire aquí que en Otomí, pero también te da la oportunidad de seguir trabajando pues más fuerte, ¿no? Ok, y también no se deja todavía un poco de los videojuegos que ha tenido también de esas experiencias y también de lo que se nota que participaste en un torneo que también aparecieron varios deportistas por ahí también. Sí, así es, un torneo que creo que organizan cada año ahí Raúl Jiménez, el futbolista, él y unas personas de videojuegos también organizan ese torneo, entonces ahí estuvimos, gracias a Dios, ganando. Y también Chicharito. Sí, también. Ok, felicidades también por esa victoria y también de lo que se mencionaba, la experiencia de estar pedaleando, de usar la bicicleta aquí en Big Bear. ¿Cómo te has sentido que te has pasado más de la cuenta en esos kilómetros? Pues nada, a veces de repente nos salimos aquí a andar en bicicleta o así también en la lanchita ahí en el
en el lago. La verdad, creo que, pues, como te digo, está muy padre. Mi equipo y yo estamos muy contentos de estar aquí, entonces, pues, vamos bien. ¿Qué te dice tu papá? Para la próxima, venimos para acá. Sí, claro. Siempre encantado. Ahora, el proyecto de Jaime Munguía de este año, de un título, pero también como la mayor cantidad de compromisos posibles de este año, después de lo que viene ahora de Kelly. Por supuesto, está la perspectiva de que deseas el campeonato, deseas los peces gordos de lo que es en esta división. ¿Cómo está tu mentalidad ante ese panorama? Sí, así es. Pues obviamente ahorita tenemos presente la fecha del 11 de junio ante Jimmy Kelly, pero esperemos, como te digo, para finales de año pues poder disputar un campeonato del mundo o algún nombre grande. Y también de lo que has notado de rivales en esta división, tú personalmente, ya los promotores pueden opinar cualquier cosa, pero Jaime Munguía, ¿a quién le caería bien tenerlo de frente en el cuadrilátero? Pues no sé, como te digo, me gustaría disputar un campeonato del mundo con cualquiera de los campeones, o quizá, pues te diría Golovkin, pero va con Canelo, entonces vamos a ver qué pasa después de eso, pero me gustaría mucho pelear con Charlo. Muy bien, que se prepare de ahí Charlo para esta perspectiva de Jaime Munguía, porque ya después de Otomí y el lado en Big Bear, y también ya bajándole un poco de los juegos, todavía echándose ahí de esta chuta con Raúl Jiménez o Chicharito. Ahora, Jaime Munguía, de estos propósitos para tener todavía ese récord invicto, vas a buscar la victoria 40 contra Kelly. ¿Cómo te sientes de esa perspectiva para el 11 de junio? No, bien, la verdad que me siento bien, me siento contento. Pues obviamente hemos tenido una buena preparación, hemos trabajado fuerte, entonces no veo por qué no en ese 40-0. Ok, y también para cerrar, ¿alguna porra para el terrible Morales que va contra el Travieso allá en Zacatecas? No, pues saludos a los dos, saludos. Los dos son pues muy buenos amigos, les deseo lo mejor. Pues tírense con todo y ahí los vamos a estar viendo. Ahí que se pongan con todo, porque así va a estar Jaime el 11 de junio acá en Anaheim, que no va a alcanzar allá la pirotecnia del parque de diversiones, pero sí va a haber trancazos en lo que será allá en Honda Center. Jaime, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Jaime Munguía, te deseamos todo el éxito en esta próxima pelea que vas a tener. Con esto vamos a corte. Regresamos con más. En Gran Hotel Tijuana podrás disfrutar deliciosa gastronomía, entretenimiento, gimnasio, alberca y en un solo lugar. Visita Gran Hotel Tijuana. Para ti, vecino, cuentas claras. Hemos retirado de las calles más de 430 armas de fuego y 3,500 cartuchos, disminuyendo con ello además en un 16% el número de homicidios respecto al año pasado. Tijuana, municipio abierto. Declaratoria de municipio abierto Tijuana, artículo 3. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Les recuerdo que a las 7 de la noche, Noticiero con Jorge Fregoso. Muy buenas tardes, excelente inicio de semana. Thank you.